Hola Pitbull, hoy vamos a hacer un review de este kit. Esto es un aerógrafo inalámbrico que es usado por muchos barberos internacionales, dándole así a sus cortes de cabello un acabado perfecto y fino. ¿Por qué? Porque con este kit aerógrafo inalámbrico usted puede corregir muchos errores que su cliente trae. Este kit me costó alrededor de $88 en Amazon. En la descripción del video, allá abajo, le voy a dejar el link por si acaso usted lo quiere comprar, ya que quizás le esté pasando como a mí, que de tantos que veía no sabía cuál elegir. Ya con este kit llevo 2 meses y la verdad me parece una chulada, es perfecto. ¿Por qué? Porque no chorrea, se deja usar, dura alrededor de 100 minutos la batería y es muy bueno, es muy bueno, yo se lo recomiendo. Ahora lo que vamos a hacer es a ver qué trae por dentro esta cajita, donde él viene, y vamos a hacer las respectivas pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? En esta ocasión vamos a marcar o vamos a aplicarlo a un contorno de sesquillo y en la barba. Acompáñenos, let's go. Empezamos abriendo la caja y vemos que trae un protector, algo como una esponja. También trae su manual. Le aconsejo y le recomiendo que lean el manual antes de usarlo, ya que ahí le va a traer y le va a mostrar todas las indicaciones de cómo usar este aerógrafo. Aquí tenemos un par de cepillos que luego se los voy a mostrar. Lo que más me gusta es que también trae un cable USB que sirve también para cargarlo. Ahora, este motor trae también la batería. El botón blanco es el de encendido y el de abajo es el de carga. Tiene buen peso, es muy bonito, es bien estético, me gusta. También trae 3 laticas de esta, o 3 tanquecitos de esto, de varios tamaños. Me imagino que eso sirve para, dependiendo de cada trabajo que vaya a hacer. Vienen 2 plásticas y esa que se ve dentro de esa, que es de aluminio, que es la que a mí más me gusta. Pueden ver el lápiz aerógrafo, que es muy bonito, es muy estético, tiene buen peso. Vamos a colocarle la de aluminio, me gusta más la de aluminio. Ahora vamos a proceder a ensamblarlo. Solamente es darle vuelta hacia la derecha y queda listo. Y aquí también podemos ver otro cargador, que este es el que estoy usando. Esto es lo que más me agrada, ya que si se me daña este cargador, con el cable USB que llevo y con alguna cajita de mi celular, puedo cargarlo muy fácil. Trae 2 opciones. Ustedes pueden ver un aerógrafo muy hermoso, muy bonito, muy estético, muy elegante, que le va a darle un plus también a su barbería. Este es el cable que le estaba comentando. Ahora voy a mostrarle los cepillitos. Estos cepillitos sirven para limpiar cada tanquecito o cada latita de esa, o para también limpiar las agujas del aerógrafo. Vienen varios tamaños. Y este gotero es, me imagino que es para chupar y envasar la pintura o cualquier producto que usted vaya a usar. Ahora lo que vamos a hacer es, esta llavecita, no sé para qué es la verdad, pero también vino en el kit. Ahora lo que vamos a hacer es, con el kit express, que es el que uso para pintar, vamos a pasar a hacer las respectivas pruebas. Aplicamos el kit ya preparado en el aerógrafo, cerramos
y ustedes pueden notar que de inmediatamente sale el producto. Ya yo lo tengo totalmente ajustado. Ahora pasamos, si ustedes se fijan, este es un corte que no necesita nada de pintura, pero la pintura nos ayuda a que le demos un plus o que le demos un toque más. También notan que la barba tenía unos pequeños defectos. Con esta pintura lo que vamos a hacer es rellenar esos defectos, ya que es una pintura semipermanente que te puede durar 3, 4, 5 días, depende del cuidado, y tu barba va a quedar semi natural. Obviamente la barba no va a quedar toda negra como usted ve allí. Hay que esperar 5 a 10 minutos dependiendo de cómo usted haya preparado su pintura. Luego la lava con bastante agua y le queda un efecto semi natural, logrando así un corte súper espectacular. Te lo recomiendo. Miren que con esta aerógrafo se nos hace más fácil todo. Ahora, si usted siente que aplicó mucho producto, con un papel o con una toalla, limpie muy suave en el lugar donde usted siente que se le fue la mano. Y mire cómo queda este corte. Eso le da un toque especial a nuestro corte. Y con este sistema de evolución en cuanto a la barbería, podemos cobrar unos pesos de más en nuestras barberías o en nuestras empresas. Hay que actualizarse, ya que la barbería se ha vuelto tendencia mundial. Y así queda nuestra aplicación del producto con este aerógrafo. Se los recomiendo. Suscríbanse, denle like y compartan. Goodbye, Crazy Barber.